penal alzó. Quiere ganar el penal. Los hábitos te favorecen. Los hábitos vendidos, comprados. Así está el ambiente. ¿Y el fútbol para cuándo? ¿Cuándo se va a analizar fútbol aquí? En lo colectivo. ¿Y cuándo se va a decir que los únicos equipos que están teniendo ritmo colectivo se llaman Emelec e Independiente? Penalazo. Ah, pues. ¿Hasta cuándo se va a analizar fútbol? Bienvenidos a Momentos Deportivos así. Soy Jimmy Escalante y estamos aquí para revisar resultados, tales posiciones, acumuladas y próxima fecha. Y si te gusta este video, pulgar arriba. Si no te gusta el video, pulgar arriba. Activa la campanita de notificaciones también para que te suscribas. Miembros del canal, super stickers y también la opción gracias. Y sé como Rolando, que sigue siendo miembro del canal. Así que vamos a revisar de una vez, sin corte, sin nada, la próxima fecha y resultado. Así que vamos de una vez, sin nada. Así, a lo crudo. Me estoy un poquito flojo, ¿no? Ya vamos a ver eso más adelante. Vamos con los resultados. Ahí está. Técnico 1, Católica 1, Independiente 1, Aucas 0, Guayaquil City 2, Delfín 1, Emelec 3, Macará 0, y con un jugador menos, y te jugó con 10. Y le ganó a un desconocido Macará que tiene que pasar muchos partidos todavía para volver para que encuentre el ritmo. Domingo, Manta 0, Muchurruna 0, se me cayó ya el Muchurruna, pobrecito. Orense 1, Barcelona 0. ¿Se acuerdan que les dije? Liga Pro o Copa. ¿Por qué no ibas a llegar bien? Y por eso la alineación que vimos ayer, totalmente alternante. ¿Por qué no ibas a llegar? 68 horas de recuperación y no todos se te iban a recuperar. Por eso los pusiste en el segundo tiempo, la mayoría. Pero aún así, no te rindieron. Este cabrero sabe lo que dice. Que sí, que Barcelona respetó mucho a Orense. No saben lo que dicen. Tenían que hacer eso Barcelona por ley. Pero bueno, ahí no. Lie Quito 3, Deportivo Cuenca 3. Olmedo, 9 de octubre, hoy. La tabla de posiciones. Tabla de posiciones. Independiente, más puntero que nunca. 12.8. Emelec, 10.5. El City, 9.3. Barcelona, 9.3. Pero el City tiene más goles a favor. Católica, 8.4. 9 de octubre, 6.3. Liga Quito, 5-1. Siguen altibajos todavía la Liga Quito. Técnico. ¿Sí? Le ganas a 9 de octubre, pero empatas. Orense, ¿sí? Con ese triunfo lo revivitas a Orense, estaba por acá y ahora está arriba, en el noveno lugar. Deportivo Cuenca, Aucas, Macará, Delfín, Muchurruna, Manta y Olmedo. Ahí está. La tabla de posiciones acumulada. Emelec sigue comandando, 44.20. Barcelona, 40.21. Independiente, 39.17. Miren que ya están ahí. Hay una diferencia de un punto en la acumulada. Católica, 33.16. Liga Quito, 30.4. Muchurruna, 27.5. Macará, 26.8. 9 de octubre, 23.3. Hasta ahí serían los clasificados si terminara hoy la Liga Pro. Y ahí viene Aucas, Delfín, Cuenca, el City, Técnico, Orense. Y si hoy terminaba la Liga Pro, estos dos descendían. Pero falta todavía mucho tiempo. Están barriendo, por eso se escucha el listo. No importa, ahí se va. Los próximos partidos. Déjame quitar esto y esto. Ya se fueron. Próximos partidos. ¿Sí? Ahí está. Macará, Muchurruna. 19 horas el viernes. El sábado, ¿sí? El sábado, Olmedo Técnico, 15 horas, Católica City, 17 horas 30, y 9 de octubre, Emelec, 20 horas. Domingo, Orense,
Cuenca, 14 horas, Aucas Manta, 16 horas 30, Delfín Independiente, 19 horas, y el lunes, Barcelona Liga Quito. El lunes. Claro, porque juegas el jueves. Sábado, domingo, lunes. ¿Sí? 24 por 4, 96 horas. Se los va a ver más fresquito a los dos. Hay que ver qué pasa con los dos en los cuartos de final. Pero ya son 96 horas. No como ayer. Viernes, 24. 19 horas. Sábado, 48 horas. 19 horas. Domingo, 15 horas 30. Llegaste con 68 horas de descanso. Y no te recuperaste a todo. Solo tapó burra. Bueno. Dudas y comentarios, ya saben. Aquí en la cajita de comentarios. Si te gusta, si este viejo está loco, lo que sea, patojo, lo que quieras decir. Aquí en la cajita de comentarios. Pero eso sí. El jueves los invitamos. Vamos a estar con dos partidos. Harto Fútbol, Momentos Deportivos SC y Al Sport. Y vamos a estar por video los tres. O los cuatro. Porque va a estar Franklin, la voz del hincha, David Ceballos, este caballero, Jimmy Escalante y Al Sport. Los cuatro. Así que los invitamos para el jueves. Para esa jornada maratónica de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Y por supuesto, suscríbete. Y si te gusta el video también, botón gracias. ¿Sí? Nada más, este es su servidor Jimmy Escalante. ¿Sí? Y nos veremos más adelante. Y recuerda, penales, tiros libres, tiros de esquina o fútbol. Ustedes deciden. Pero si quiere hablar de las jugadas del que fue penal, que no fue penal, eso es otra cosa. Porque nadie analiza lo que pasa en la cancha. Okay.